Bueno, y el dato económico de la jornada es este. La inflación más baja de los últimos 4 años, Eve. Es así, Maxi. Hay que remontarse a julio de 2020 para encontrarse con una inflación tan baja del 2,4%, ¿no? Si uno piensa que hemos tenido una inflación altísima del 50% en enero, pensar en un 2,4% parecía imposible, pero va en línea de lo que el gobierno esperaba. 2,4% y en total el acumulado interanual es del 166%. Perdón, sí. Para poner en contexto, junio del 2020 iban 3 meses de pandemia. Estábamos todavía en cuarentena, la gran mayoría de nosotros encerrados en casa, con una caída histórica de la actividad económica, producto justamente de la pandemia. Por eso había sido también tan baja la inflación en ese mes. Bueno, te diría que si bien ahora la actividad económica repunta, también hay que reconocer que este número tan bajo está vinculado a que los sectores productivos no están produciendo. Hay muchas suspensiones, hay despidos, hay una caída en la venta de los supermercados que es del 34%. Esto lleva a que claramente la inmovilidad de la economía, el estancamiento, haga que exista la deflación y se salga del escenario inflacionario que teníamos. El interanual, es decir, si vamos a noviembre del año pasado, tenemos un 166%. Compara cualquier salario, no te va a dar ese número en cuanto a la paritaria. Nadie le aumentó el sueldo el 166% y por eso, aunque la inflación es baja, el poder adquisitivo sigue siendo muy baja. Si te parece, compartimos qué es lo que más subió, qué es lo que más aumentó, cuál fue el nivel de incidencia en esta inflación del 2,4%. Mirá, lo primero es la educación. Y tiene que ver con las cuotas de los colegios privados. Yo averiguaba cuánto se paga de cuota en un colegio privado en Rosario. Va de 50.000 pesos a 400.000 pesos. Y fíjate vos, si vamos al colegio más caro, el alemán, para inscribir a los chicos en el mes de diciembre, para el mes próximo, tuvieron que pagar en 2024 300.000 pesos. ¿Sabes cuánto pagaron ahora? 700.000 pesos. Vamos al 2023, colegio San José. Decía, en 2023, 300.000 y ahora 700.000 pesos. Okay. Exacto, para los distintos ciclos educativos. Si vamos al San José, por ejemplo, pasamos de un arancel para inscribir de 92.000 pesos a 220.000 pesos. Esto incide y mucho en el número de la inflación. Lo otro tiene que ver, Maxi, con algo que contamos casi a diario, ¿no? Que son los servicios, los alquileres, que han aumentado un 260% y a mucha gente le han venido boletas de la luz que no puede pagar, de la energía eléctrica, del gas, del agua. Bueno, todo eso incide y son los dos elementos que quizás más alto están en esta escala de valores que mide y que da un total en promedio del 2,4%, pero que tiene algunas subas realmente muy importantes. La buena, los alimentos. Los alimentos, claro, con esta caída que yo te contaba del 34% de venta en los supermercados, ustedes han notado que algunos alimentos empiezan a retrotraer los precios porque se acumula el stock, se pueden vencer y bajan. No tanto quizás, pero bajan, ¿no? Y por eso la suba es de apenas el 0,8%, un número positivo porque sabemos que los sectores más vulnerables, los que a veces no pagan servicios, los que no pagan un colegio privado, pero que sí tienen que ir a comprar para poder comer, son quienes más lo sienten. Hoy se ha estabilizado el precio de los alimentos también y probablemente hay que decir que aumentaron muchísimo en los últimos meses, con lo cual ya estaban muy caros en algunos alimentos, impagables realmente, y al menos ahora han mantenido ese valor o se mantienen constante desde hace unas cuantas semanas. Mira, la canasta básica alimentaria para una familia sigue estando en medio millón de pesos, ¿no? Con lo cual, digo, va a costar mucho repuntar el poder adquisitivo de la gente. Por lo pronto, los números dan según las expectativas del gobierno. Bien, vamos a escuchar algunas repercusiones de este número que, por supuesto, en el gobierno se festeja porque estadísticamente es este dato que les estábamos entregando. En los últimos 4 años es el valor más bajo. ¿Qué dicen desde el área de los supermercados, los supermercadistas? Bueno, escuchemos. No, hay un amesetamiento en todo lo que fue aumento. Hoy es al contrario, algunos productos a la baja, muchas promociones de parte de la industria para con los productos, de manera que la gente pueda tenerlos un poco más accesibles. Así que sí, es lo que se está viendo a través de los datos, más o menos lo que está pasando. ¿Cuáles fueron esos productos que bajaron? Bueno, arroces, harina, se van viendo que esos han tenido bajas. La carne ha tenido algún aumento, pero anualmente es de lo que menos aumentó. Se espera en ese sentido
que la gente pueda de alguna manera ver una recuperación en lo que es el poder adquisitivo, ¿no es cierto? Porque algún retoque han tenido también algunas paritarias, así que esperamos un poco de buena suerte en esta fiesta, ¿no? ¿Y la gente en la calle qué dice? ¿Se nota? Vos que estás en tu casa, vos que haces las compras, que te movés en transporte, que vas y que venís, ¿te alcanza? ¿Notás que los precios se desaceleran? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es el impacto en tu bolsillo? Bueno, esto contestaron los rosarinos. Sí, sí, se ha mantenido dentro de todo bastante bien. No se sufrió tanto los sacudones. Se asimila mejor la cuestión de los precios, sí. Algunas cosas han bajado de precio. Hay otras cosas, como por ejemplo, mi obra social prepaga, que todos los meses aumentan. Y durante meses estuvo bastante quieto, pero en los últimos 2 o 3 meses noté que vienen aumentando bastante. Trato de encontrar las promos, así que la verdad es que no noto mucho la diferencia, pero sí, obviamente siempre buscando precios. La inflación, más que nada, se nota en lo que es supermercado. Muchas materias primas que bajaron. Pero creo que básicamente eso es por que no hay ventas. Lo peor se nota en el supermercado. Supermercado y servicios. Los alimentos están dentro de todo más accesibles. Las bebidas por ahí, quizás por las épocas en que estamos viviendo, son las que sufrieron un poquito más de aumento. Hoy vi por televisión que la carne aumenta de un 10 a un 12%. Está bien, es estacional, estamos hablando de fiestas. Pero bueno, viste, no, para mí no. Sí, pero siempre buscando precio, como te digo, o sea, a lo mejor uno no va por la marca más top y va por una inferior. Algunos se retrotrajeron un poco los precios, pero creo que es que con el envión de diciembre, cuando fue la gran devaluación, le dieron a los números más de lo que correspondía y con la baja de las ventas se retrotrajeron algunos productos.